Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles. Mi nombre es Ramón Hernández y estoy aquí de regreso con un video más. En esta ocasión estamos partiendo al Parque Central de la ciudad de Corinto, amigos. Y en esta ocasión lo llevo a un pequeño recorrido por esta ciudad hacia una propiedad que está en venta. Amigos, es por eso que los invito a quedarse a ver este video, ya que estamos en la ciudad de Corinto, una ciudad en crecimiento urbano, y es por eso, amigos, que les traigo este video para que ustedes puedan ver y darse cuenta de lo bonito que está este lugar. Si tú estás interesado en comprar una propiedad, en comprar una casa o adquirir un lote, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Así es, amigos, como pueden ver, Corinto está creciendo, hay mucho desarrollo, muchas personas están invirtiendo, ya que es un lugar con un rico clima para poder vivir tranquilamente. Así es que aquí lo llevo, amigos. Aquí nos desviamos de la calle que va hacia San Miguel. Esta es la longitudinal del norte que conduce hacia el Islique. Así que por aquí cerca estamos a 2 minutos del centro de Corinto. Aquí es donde está esta propiedad, amigos. Es una parcela de 4 lotes de 10x25. Así que si usted está interesado en adquirir esta propiedad, no dude en llamar a los números que dejaré ahí en pantalla. Y ahí pues se le brindará mayor información, ya pues que no cuento con toda la información. Solamente ubicarle dónde está esta propiedad y contarles pues que son 4 lotes de 10x25, amigos. Así que ahí los dejo con estas imágenes para que ustedes puedan ver y apreciar dónde está esta propiedad. Y si les interesa, pues no duden en llamar. Así que espero sus comentarios para ver de dónde nos miran. Así es, amigos, ahí los dejo con estas imágenes. Gracias por ese apoyo. No dudes en suscribirte y darle like al canal. Así de que no olvides compartir para que podamos llegar a más personas que puedan estar interesados en comprar esta propiedad. Así de que saluditos y muchas bendiciones.